danza, aunque un movimiento heterogéneo, un movimiento joven y tiene que madurar. Pero me parece que una gran esperanza porque es un movimiento que surge espontáneamente, sin que la burocracia de los grandes sindicatos, sin que la burocracia de los grandes partidos sean quienes convoquen a la gente para frenarla luego. Yo creo que los grandes sindicatos europeos han dejado de ser sindicatos de clase, en el caso de España, Comisiones Obreras y UGT no son sindicatos de clase, son sindicatos cómplices del neoliberalismo, cómplices del régimen que no han establecido en Europa. Y por tanto lo creo positivo. Yo creo que a donde tienen que apuntar bien es al discurso. Y el discurso tiene que decir que hay verdugo y hay víctimas en esta crisis, y que los verdugos, los culpables de esta crisis, es el capital financiero, sus multinacionales, el Fondo Monetario Internacional, y que las víctimas somos los trabajadores y los pueblos de toda Europa. Yo digo que la burguesía nos habla mucho de paz, pero es terriblemente violenta. Yo creo que la burguesía capitalista es la clase más terrorista que ha parido en la historia de la humanidad. Provocó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la guerra del Vietnam, la guerra del Golfo, la guerra de Irak, Afganistán, de Libia, de las que vienen. Yo pienso que no le importa, cuando el sistema se tranca, destruir para obtener beneficio en la nueva construcción después de la destrucción. La guerra es una necesidad del capitalismo. Y me hace mucha gracia que esa burguesía, particularmente cruel y violenta, nos hable de paz y condene la violencia cuando los pobres la utilizan. Cuando los ricos echan mano a la violencia, se llama libertad duradera, justicia infinita, pero cuando los pobres echan mano a la violencia, se llaman terrorismo. Yo pienso que los pueblos tienen derecho a usar de la violencia para la defensa de sus intereses. Los métodos que considero oportunos. Cualquier método es válido, siempre la defensa de los intereses del pueblo, que son la mayoría de la sociedad. Ha facilitado ataques de la extrema derecha o la discriminación del Estado. Lo que pasa es que hemos mantenido la unidad, la coherencia y la fuerza de movilización suficiente como para que no nos destruyeran hasta ahora. Pero yo creo que no van a dejar ese intento. Yo creo que hay un monopolio de los grandes medios de comunicación. La burguesía no solamente controla los medios de producción, sino los medios de comunicación. Y yo creo que la izquierda revolucionaria, anticapitalista, tiene que dar a luz medios de comunicación alternativos para que podamos comunicarnos los unos con los otros. Porque en una sociedad de la comunicación, si no somos capaces de tener discurso y que ese discurso llegue a otra gente, que nuestros valores lleguen a otra gente, difícilmente habrá un cambio en la sociedad. Yo pienso que sí, siempre que... Hasta los bolcheviques hicieron alianzas. La raya roja la pongamos en capitalista, anticapitalista. Todo el que sea anticapitalista, yo creo que hay que... La izquierda es plural y tiene que entender la pluralidad y no puede ser sectaria. Es que si no, en tu pureza te quedas aislado. A mí me parece que la izquierda tiene que tener amplitud de mira y combatir al sistema. Yo creo que todos los antiimperialistas, todos los anticapitalistas, debemos estar, aunque tengamos distintos partidos políticos, distintos colores, distintas organizaciones, en un mismo bloque. Yo creo que ahora mismo tenemos que rebelarnos frente a la crisis, tenemos que rebelarnos frente a lo que ellos llaman rescate, que en el fondo son secuestros de la soberanía nacional. Yo creo que en España Rajoy no decide nada, es una simple marioneta, y yo creo que en Grecia no decide nada el gobierno, simplemente obedece lo que dicen los bancos alemanes y franceses. Y por tanto, frente a esa falta de soberanía y frente a unos recortes que siempre se le imponen a los mismos, yo creo que hace falta una rebelión. Yo creo que frente a la tiranía y la dictadura, la rebelión es necesaria e imprescindible. Decía el Che, uno muchos Vietnam, y nosotros decimos una muchas Marinaleda. Y nosotros en Andalucía, nosotros tenemos un sindicato que se llama el Sindicato de los del Campo, que se mueve en toda Andalucía, el sindicato mayoritario por encima de Comisiones Obreras y UGT en el campo andaluz. Tratamos de, donde quiera que tenemos ayuntamiento y tenemos sindicatos fuertes, de trasladar
la experiencia de Marinaleda a otros lugares de Andalucía. Pero quisiéramos también llevar a otras partes del mundo, ya sea Grecia, dentro de Europa, ya sea Venezuela, con que estamos teniendo mucho contacto y comunicando experiencias. Yo creo que hace falta que todos los pueblos, en Europa en concreto, todo lo que es el sur, lo que llaman la periferia de Europa, tiene que organizarse frente a lo que se nos está viniendo encima, que es la pérdida, yo no digo solo del Estado de Bienestar, sino del propio Estado como garantía de derechos. Yo creo que el capitalismo salvaje se ha impuesto y frente a eso yo creo que hay que subvertir el sistema. Yo creo que la tarea más decente que un ser humano puede hacer es la subversión de un sistema que niega al propio ser humano. El Marinaleda, la gente paga impuestos en el Estado. Sí, pagamos impuestos, lo que pasa es que nosotros hacemos que los impuestos no suban. Es decir, la parte que nosotros tenemos, la parte de impuestos que nosotros controlamos, hace 20 o 25 años que no se sube nunca. Y muchas cosas no las obedecemos. Por ejemplo, Arabio recorta a los funcionarios. Nosotros no le hemos recortado a los funcionarios ni un solo euro porque nos parece que es una injusticia. Entonces yo creo que la ley hay que romperla, porque la ley siempre es la voluntad del poderoso. Aquí. Sí, en Marinaleda y en Andalucía, nuestro movimiento, si se conoce, si que se sigue con atención. A nosotros hubiera gustado mucho que hubieran ganado partidos Syriza o partidos que estaban con lo mismo que nos estamos pidiendo allí. Estaban con sí a los pueblos, sí a los derechos de los pueblos, sí a los derechos de los trabajadores, no a los recortes que solamente roban a una clase y benefician a los grandes bancos, a la otra clase. Nosotros pensamos que la crisis no es nada más que un robo monumental, un robo de 200 billones de dólares provocado por la ingeniería financiera a través de la hipoteca basura. Y que frente al robo, si tú en tu casa ves que alguien, pues ahora cuando tú vuelvas de esta entrevista, ves que alguien llega a tu casa y que te va a robar y lo coges con la mano en la masa, tú no te quedas con los brazos cruzados. Hay una pasividad demasiado grande por parte de la población europea ante el robo a mano armada que están provocando los señores banqueros.